que el taller de bordado empezó por la idea de intercambiar saberes que ya estaban en la comunidad, que no era que traía a alguien de afuera, sino que ya estaban circulando. Esta vez eran saberes de bordado que tenían las mujeres de más de 50 y 60 años porque lo habían aprendido en la escuela, como un deber, como algo que tenía que hacer la mujer, ¿no? Que se enseñaba solo a las mujeres. Pero esta vez la idea era retomarlo para que sintieran que ese saber era importante, pero para otra cosa, para inventar, para hablar de su mundo, de su entorno y para hacer algo colectivo. Yo creo que el vínculo con el Conti empieza por sus equipos, porque estuvieron de visita parte del equipo del Conti en el Museo del Puerto y allí estuvieron viendo parte del trabajo de las bordadoras. Empiezo por ahí, pero también empiezo por decir que los dos espacios tienen mucho que ver con la historia de la democracia también, ¿no? El Museo del Puerto empieza a principios de los 80, en el 87 inaugura y tiene que ver con un clima de reapertura democrática en nuestra ciudad, en Bahía Blanca. Y de algún modo todas sus actividades, sus acciones durante años tienen que ver con la idea de la ampliación de lo público, la ampliación de la idea de museo en relación a una comunidad particular que está habitada por trabajadores y trabajadoras de un puerto. Así que de algún modo el Conti se podría decir que es como otra parte, pero muy relacionada de la historia de nuestra democracia, ¿no? Ahí encuentro un vínculo importante. Las bordadoras empezaron a bordar el mapa del lugar en el que viven. Empezaron bien con la idea tradicional de mapa. Ese fue el primer año, el 2019. Pero después les quedó chico, entonces siguieron bordando inventarios que podían ampliar ese mapa hasta llegar al universo entero. O sea, de una ameba pequeña a un planeta. Y después también surgen todo el tiempo nuevos proyectos dentro del taller de bordado porque surge la idea de bordar un objeto gigante que tiene que ver con la historia del puerto, de contar una receta que es importante para la historia de Ingeniero White, como es la receta de la primer cazuela gigante de la Fiesta Nacional del Camarón y el Langostino, pero contarla en puntadas. Y pasan cosas hermosas como que una de las bordadoras sea la hija de quien inventó esa receta, ¿no? Entonces, me parece que están bordando el universo. Yo soy Malena Corte y trabajo en el Museo del Puerto. Coordino el taller de bordado miniatura y estamos en este momento en Buenos Aires con parte del equipo del museo, con Lucía, con Maxi, con Matías, que hemos estado trabajando para el montaje de esta muestra, y con las bordadoras, que son 25 que vinimos. Cuando Lucía me convoca para hacer el taller de bordado miniatura en el museo, me convoca para hacer un taller de bordado. Yo dudaba, decía, bueno, ¿cómo hacemos taller de bordado? No es algo simple. Y decidimos entonces elegir este formato pequeño que nos parecía que iba a ser mucho más posible para los participantes. Y también estábamos convencidas de que el bordado era un saber que estaba ya en la comunidad. Entonces un poco lo que planteamos es de qué forma desde el museo podemos recuperar ese saber y podemos hacer que circule a su vez a través de las diferentes generaciones. Bueno, y realmente eso ocurrió. En el taller tenemos la participante de más edad, tiene 90 años, y el más joven tiene 11, que es Félix. Y Olivia, que tiene 12, que anda por acá. Y en el medio de eso, todas las edades. Entonces, bueno, esa fue un poco la idea. Es un museo comunitario, el Museo del Puerto, que trabaja permanentemente con la comunidad. Y esta es una acción más para promover ese vínculo. Ustedes imagínense todo lo que queda fuera de estos pequeños bordados, ¿no? En este viaje hay personas que nunca habían conocido la capital, que la conocieron ahora, personas que nunca habían viajado en subte, personas que nunca habían salido solas de Bahía, compañeras que tienen 70 años. Entonces, bueno, hay un montón de cosas que vuelven todavía más inmensa esta experiencia, digamos. Lejos de ser una miniatura, es una experiencia enorme. Estoy muy feliz. Muy, muy feliz, y esto lo digo no solamente en nombre mío, sino de todo el equipo y de todas las bordadoras. Me llamo Marianela, yo soy de Corrientes, pero ahora estoy viviendo en Bahía, más en Guaite, y bueno, así llegué al taller también.
Yo lo que hago son muchas cosas, lo más complicado, la que nadie quiere, lo hago yo. Tipo, hay cosas por ahí que no, rostros y eso, medio que le disparo un poco, pero partes del cuerpo hago muchas, hago, no sé, barcos, banderas, no sé, flores, hice un mantel que estaba complicado y bueno, cosas así. Uno de mis bordados preferidos son los primeros barcos que hice, que me los dio Male cuando me vio llegar, y primero hice unas flores que no son mis preferidas, pero tengo unos barcos que son los primeros que me confió Male a mí. Después tengo un cerebro que está en la parte del cuerpo humano, que está muy bueno. Y sí, eso, creo que los que más color tienen son los que más me gustaron hacer. ¿Qué estoy haciendo en Buenos Aires? Gran pregunta. Mi nombre es Silvia Mayor. Yo soy de Bahía Blanca, al lado de Guay. O sea, Guaita es el puerto de Bahía Blanca, ¿no es cierto? Empezamos con temas. Primero se hizo el mapa, después se fueron agregando temas, las lanchas. Una vez se pusieron en exposición las bandas y había las lanchas y sabemos que vino un señor que dijo, esta es mi lancha, el dueño, yo por ahí no lo conozco tanto, este señor. Y entonces vos decís, ya ahí empieza a tomar magnitud esto del bordado. Para mí el bordado es el pintar con hilos. Yo me acordaba dónde estaba la heladera en mi casa, cómo la abría con la manija cuando yo era chica. Que todavía estaba en la casa de mi abuela. Entonces, todo eso me fue llevando mientras yo bordaba la heladera. Mi frase, vos bordás una flor y le sentís el perfume. Tan adentro te metes. Mi nombre es Margarita Marzocca, nacida en Ingeniero Guay, Puerto de Ingeniero Guay, Puerto de Bahía Blanca. Y vengo casi, bueno, para mí esto me llena del alma porque mi mamá fue la primera cocinera de la cazuela gigante que hicimos por primera vez en el puerto de Guay. Eran todos colaboradores. Hace 30 y pico de años, 35 creo, si no mal no recuerdo. Y bueno, y hoy estamos los festejos de Semana Santa, que es para nosotros nos llena de orgullo. De ver tanta gente que vaya a ver los espectáculos, a probar nuestras comidas. Bueno, el museo se trata de rescatar, lo que bordamos se trata de rescatar cosas que se viven en el puerto, la esencia del puerto. Y está tanto como el santo, como hoy la cazuela. Y fue una manera de plasmar todos los ingredientes que se usan como para armar una cazuela. Viajamos especialmente para este evento, que nunca soñamos que iban a ver nuestros trabajos acá en Buenos Aires. Así que para nosotros es una fiesta de egresados y es un orgullo realmente estar con ustedes y que vean y que puedan realmente, que yo no es porque no quiero ser agrandarnos, pero creo que son trabajos admirables para... Es todo en miniatura, en más de bordado a veces parecen pinturas. Digo, es maravilloso el trabajo que hicimos, todas. Así que muy contenta, muy feliz y agradecida de que nos hayan invitado principalmente a venir a este lugar. Todo esto por primera vez lo vemos junto, porque parte de lo que vemos en la muestra hoy estaba expuesto en el museo, pero de hecho no entran todas las tiras bordadas en nuestro museo. Así que por primera vez cobramos dimensión de la cantidad de bordados. Y por el momento lo que queremos con todo con toda esta muestra es que siga viajando, que sea una muestra que se pueda mostrar en distintos lugares del mundo. Ese es también uno de nuestros sueños, que sea una muestra que se mueve por el universo que bordó.